Así que gracias a Dios, todos esos milagros, mira, yo no los puedo olvidar, yo no puedo. Y le prometimos a ella el día de mañana tener su parroquia o una capillita, lo que sea, con tal que lleve el nombre de ella por todos los milagros recibidos, es un montonazo de cosas. Después le pedí cuando yo, cuando nació Pablo, yo tenía chaga y andaba re enferma, mal andaba. Y el doctor me decía, usted no tiene que hacer nada, porque el chaga camina mientras usted hace esfuerzo. Y teníamos el kiosco nuestro acá. Le pedíamos también por que se haga un kiosquito para poder tener algo. Y acá yo cosía bolsa, vendía huevos. Y ponía ahí, viste, y me compraban huevos, bolsa y la, ¿cómo se llama? Las escobas. Me traía el de ahí. Un día se me quemaron las escobas porque había dejado una vela ahí yo. No. Y se me quema. Ay, cómo llora, se dijo. Me digo, oh, qué cierto se hace por traerme cosas para vender. Un moco pasó. Las vendía las escobas quemadas. Oh. Te juro, quemadas las vendía las escobas. Oh. Vendía los huevos, vendía bolsas hechas de... porque me traían todas las cosas y me tiraban ahí en el rincón. Me tiraban todos los restos de las cosas que traían de allá de la... del, donde trabajaba Cacho. Que era la... ¿cómo es esa? De la silla. Traían telas blancas, de esas blancas finitas que forraban la, las cosas ellas, y Dios le hacía pañales al chico, al Pablo, para ponerle con esos pañales, los lavaba. Y nadie sabía que tenía hijos, porque la Analía no jodía para nada, y estaba siempre adentro. El Pablo, menos, pues nunca lo acostumbré en los brazos, ni nada. Le daba el pecho y a la cama, lo cambiaba y a la cama.